no sé nadar. Pues nada, chico, ¿qué le vamos a hacer? Aprendieras a nadar en su momento. Pero no se preocupen que yo voy aquí como la Pamela Anderson, ¿eh? Si hay que tirarse a por alguien al agua, yo me tiro sin problema. Lo de nadar yo no lo llevo también, o sea, a ver. Del puerto de Ogrove, de este pueblo marinero, donde, si ustedes se fijan ahora hacia la parte derecha de nuestro barco, pueden ver ustedes unas pequeñas embarcaciones de esta popa. A estas embarcaciones, aquí, les llamamos o les denominamos como barcos batereros, ya que son los barcos que van a las bateas. Son barcos auxiliares de las mercadorías. Esta misma embarcación se retira hacia la parte izquierda. El puerto de Ogrove alterna la pesca con la agricultura. Bien, sé que ustedes vienen acompañados por sus guías, por Cecilia, por Loli, por Beatriz y por Gloria. Vienen ustedes de visitar la isla de la Toja, con lo cual ustedes han atravesado el puente que se ve hacia la parte derecha. Navaja y Berberecho. Pero nosotros ahora poquito a poco nos iremos introduciendo en ese polígono de bateas que antes les mencionaba, Rías, con una producción anual de mejillón de 250 millones de mejillones. Que ya son mejillones, bueno, mejillón arriba, 250, mejillón abajo, pero bueno, que por ahí anda, en millones lo dejamos. Bien, de esas 3.300 bateas, quédense con este importante dato, y es que 1.500 de ellas se encuentran aquí. Cuando digo aquí, digo en esta ría, en la ría Barusa, ya que esta es una de las rías. Que las irá explicando. Señoras, yo no sé si tienen alguna nieta, alguna casadera. Aquí le regalamos a Álvaro, pueden llevárselo. Se llevan ustedes un buen mozo, ¿eh? Mira, ahí tenemos una. Hola, qué bueno. Qué rápido, chicos. Y esto solo irlo ya. De Gran Canaria. De Gran Canaria. Chico, que te va. Ahí lo va. Que ven para acá, que a la primera ya me deja, no te digo yo. Bien, pues vamos allá. Vamos a comenzar levantando. Luego habláis, luego os presentáis. Vamos a comenzar levantando una cuerda de mejillón. Esta cuerda lleva en torno a los 6 meses aquí en la batea. Y esta cuerda, al igual que todas, tendrá que pasar el proceso aproximado de 1 año. 1 año para que en este caso el mejillón, que todavía está pequeño, siga creciendo, se haga adulto y, lo más importante, que alcance el tamaño comercial. Ustedes desde ahí arriba no se lo podrán apreciar, pero ya les digo que a las cuerdas de mejillón a cada poco les atravesamos unas cuerdas. No es porque seamos cruzados, que también lo somos, sino que esos palitos tendrán una función. Y su función va a ser hacer de base y de soporte para cuando ese mejillón sea mucho más grande y no llegue a desprenderse por su propio peso. A medida que el mejillón va creciendo, el diámetro de esa cuerda se irá ampliando. Llegará a medir unos 30 centímetros, al igual que la cuerda cargada de mejillón. Hacia el final del proceso llegará a pesar más de 200 kilos. Para eso, estas embarcaciones, fíjense bien, que con esa potente grúa hidráulica pueden llegar a levantar hasta 3 cuerdas, 3 cuerdas que llegarán a pesar cerca de los 700 kilos. Los productores del mejillón, para hacerse con la semilla, se van hacia zonas del mar abierto y allí la recogen en las rocas. Y si no, utilizamos otro método. El otro método es echar colectores al mar. Los colectores son estas cuerdas vacías que ven ustedes aquí apoyadas sobre los cajones. Son unas cuerdas que se colocan, como les acabo de decir, vacías aquí en la batea en la segunda quincena del mes de abril. ¿Por qué en ese momento? Porque los meses de mayo y junio es cuando se produce la época del desove del mejillón. Con lo cual, aquel mejillón que está en proceso de engorde, se le va desprendiendo su larva. Y su larva, poquito a poco, se va viniendo para esas cuerdas que hemos dejado completamente vacías. Ahora sí, cuando llega el mes de agosto, esas cuerdas pasan de estar vacías a estar repletas de diminutos mejilloncitos del tamaño de la cabeza de un alfiler. Y en cada cuerda llegará a haber millones de mejilloncitos. Ya ven que aquí hablamos como millones, ¿eh? Bien, ahora vamos a por una segunda cuerda, nosotros como los vascos. Millones. Hace falta toneladas. Bien. ¿Hay un vasco por el medio? ¡Hombre, ahí estamos, Aupaletti! ¡Claro que sí! Bien. No serán de la Real.
no me hagan eso, me cache la mar. ¿Para qué me meto yo en esto? Bien, decirles que fíjense lo grandes y bonitas que están estas vieiras, y es que esta cuerda de vieira lleva aquí en la batea en torno a los 10 meses, es decir, con 2 meses más ya estaría completamente lista para su venta. Ahora fíjense en algo. Verán ustedes que la vieira está amarrada a la cuerda principal por unos pequeños trocitos de nylon. Esto les va a permitir a ellas cierta movilidad para así poder alimentarse, ya que a estas no hace falta echarles de comer, pasar todo el trabajo cada día ahí como si fueran gallinas. No, porque por suerte se alimentan ellas solas. Se alimentan de plancton, de esos bichitos microscópicos que tenemos aquí en el mar y que son como motitas de polvo. Decirles que la vieira, al igual que el mejillón, son moluscos bivalvos y son grandes filtradores. Llegan a filtrar entre los 7 y los 9 litros de agua por hora. Hablamos de cada vieira y de cada mejillón. Tienen un sistema sifónico que utilizan para alimentarse, es decir, toman agua por un lado y los mentos, es decir, el plancton, ese agua que nos expulsan, nos la dejan completamente limpia y completamente filtrada. Con lo cual, ellas y ellos, vieiras y mejillones, son los grandes filtradores de nuestras rías. Bien, pues ahora pasamos ya por la tercera y última cuerda. Es una cuerda de ostra. Una cuerda de ostra que estar un año. Decirles que la ostra, cuando es muy pequeña, es decir, poco más que el tamaño de la uña de un dedo, los metemos en estos cestos circulares y estos cestos se introducen en el agua. Ahí la ostra va creciendo poco a poco y cuando ya toma una medida aceptable es entonces cuando los pasamos a la cuerda. En este caso, como están haciendo los compañeros, ya está levantando estos cestos, los llevan para el barco porque ahora toca el trabajo manual. Y el trabajo manual consiste en pegar las ostras en la cuerda. Las ostras van en grupos de 3 en 3 y de espaldas las unas a las otras. Cuando les decimos pegadas, es que van con un cemento especial que a las 6 horas de colocarlo ya está completamente endurecido y, lo más importante, que no daña para nada la ostra. Este trabajo suele hacerlo esta gente que está aquí en el barco, los bateeiros, junto con sus empleadas o incluso a veces sus propias mujeres. Pegar la ostra a la cuerda. Hasta 80 cuerdas de ostra hacen al día. Eso sí, cada cuerda lleva entre 150 y 160 ostras. Y a ese importante y duro trabajo hay que sumarle que las ostras cortan como si fuesen cuchillas de afeitar. Familia, hasta aquí la explicación de la batea. Ahora decirles que vamos a seguir navegando y ustedes disfrutando del fantástico mejillón al vapor. Quiero darle las gracias por su atención y solo les voy a pedir un fuerte aplauso para esta gente que aquí la tenemos cada día trabajando duramente y bien se lo merece. Muchas gracias a todos y a todas. Joder, estamos hablando de trabajo, ¿no? Porque ahora, ¿eh? Deja así, va a reventar.
Thank you.
colocando las cintas.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Iniciamos ya nuestra celebración. Haz brillar sobre nosotros. Jesús se marchó a Judea y a Transjordania. Otra vez se le fue reuniendo gente por el camino y según su costumbre les enseñaba. Acercándose, unos fariseos le preguntaban para ponerlo a prueba: ¿le es lícito al hombre repudiar a su mujer? Formando parte de esa intensa caravana de hombres y mujeres. Las caminatas, ¿vale? Sino la osadía y la paciencia de la boca que se abre a otro y por ello aproxima a ambos a su verdadero rostro, que es el rostro querido por Dios, que hace al hombre la mejor y más mujer, y nos invita desde los inicios del mundo a una unión de ambos que es fuente de vida y de unión creadora de belleza, de amor. Hermanos, este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, y es nuestro deber y salvación, darte gracias a tu apóstol, alienta a los que peregrinan para que lleguen finalmente a ti, por Cristo Señor nuestro. Por eso, Señor, con todos los ángeles, y so